Los alquimistas de la Edad Media trataron de convertir metales de baja ley en oro. Hoy en día los químicos industriales convierten rutinariamente el petróleo y el gas natural en miles de polímeros sintéticos que redefinen la forma en que vivimos. Hemos aprendido a crear materiales más fuertes que el hierro, más suaves que la seda y otros mucho más económicos que estos dos. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo hemos creado la era de los polímeros? La edad de piedra, la edad de bronce, la edad del hierro. Las edades del hombre están definidas por los materiales utilizados. ¿Qué edad vivimos actualmente? Esta es la edad de las grandes moléculas sintéticas fabricadas llamadas polímeros. Los polímeros están por todas partes a nuestro alrededor y reemplazan muchos de los materiales que normalmente utilizamos. ¿Los polímeros realmente son algo nuevo? No lo son. El algodón, la madera y la cera han estado con nosotros desde el comienzo de la civilización y estas también son moléculas grandes, las llamamos biopolímeros. Y por supuesto, nosotros no hemos sido reemplazados. Somos en gran parte macromoléculas y agua. ¿Qué tienen de especial los polímeros, tanto naturales como sintéticos? ¿Y cómo aprendimos a crearlos? Porque, después de todo, los bloques simples de construcción que nos da la naturaleza son moléculas pequeñas, y estas son mucho más grandes y especialmente complicadas. Recién este siglo hemos aprendido a confeccionar y controlar las propiedades de las moléculas que creamos. En nuestra vida diaria estamos rodeados por materiales que son completamente nuevos. Los polímeros sintéticos nos visten, nos albergan, protegen nuestra comida y nuestros cuerpos. Caminamos, esquiamos y jugamos fútbol sobre los polímeros. Los colores y sonidos de la vida diaria son creados y reproducidos en polímeros sintéticos. Ayer la palabra plástico significaba barato e inferior. Mañana el plástico podrá reemplazar nuestros órganos vitales cuando comiencen a desgastarse. ¿Cómo crea la química moderna todos estos materiales y productos nuevos? ¿Cómo podemos lograr tal diversidad desde un punto de partida común? Estamos a punto de mostrarles cómo miles de moléculas pequeñas se combinan en macromoléculas gigantes llamadas polímeros. Verán cómo una molécula pequeña, el etileno, puede convertirse en un bloque de construcción para tantos polímeros y productos distintos. Y sin embargo, tanto estos como el etileno tienen un origen común en el petróleo o el gas natural. Diariamente el mundo consume 5.000 millones de litros de petróleo. Los países alcanzan la prosperidad o descienden a la pobreza dependiendo de las fluctuaciones de precios del barril de petróleo crudo. Pero sin procesamiento, el petróleo crudo que proviene directamente del suelo es prácticamente inútil. El petróleo crudo llega a la refinería como una compleja mezcla de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. El primer paso en el refinamiento del petróleo crudo se denomina destilación fraccionaria y ocurre en estas enormes torres. El petróleo crudo caliente se introduce cerca del pie de la torre, donde es calentado nuevamente con vapor. La columna está fría en la parte superior. Los hidrocarburos más livianos, aquellos con menos átomos de carbono, hierven a una temperatura más baja y ascienden a la parte superior de la torre como gases. Los hidrocarburos más pesados, aquellos con más átomos de carbono, fluyen hacia el fondo de la torre como líquidos y sólidos.
nada se pierde. En la cima misma de la torre están los gases. Metano, etano, propano y butano. Luego viene la gasolina y muchos petroquímicos importantes. Más abajo está la fracción del querosene para el combustible de los aviones a reacción. Luego está el diésel. Y en el fondo, los lubricantes y el asfalto. Al final de este proceso, un barril de petróleo crudo deja a la refinería como una variedad de sustancias importantes. Pero ¿todas estas sustancias son igualmente útiles? ¿Cómo obtenemos una mayor cantidad de lo que más necesitamos? El petróleo crudo no produce suficiente gasolina o etileno mediante la destilación fraccionaria como para satisfacer nuestra demanda. Afortunadamente, tanto las fracciones más pesadas como las más livianas pueden someterse a un tratamiento adicional conocido como cracking. Estas enormes cámaras son torres de cracking catalíticas. Aquí los hidrocarburos más pesados son sometidos al calor, a presión y a la acción de un catalizador. Las moléculas más pesadas se rompen en varios fragmentos de menor peso molecular, produciendo más hidrocarburos en la gama de la gasolina. Ajustando la cantidad de materiales tratados en cada uno de estos procesos, las refinerías pueden producir los artículos de consumo que más necesita la sociedad. Así obtenemos más etileno, un bloque de construcción molecular fundamental de la química de polímeros sintéticos. Esta es la geometría molecular del etileno. Dos átomos de carbono y cuatro de hidrógeno. La habilidad del etileno para formar polímeros proviene de los enlaces dobles que unen los átomos de carbono. El etileno es un monómero. Por sí solo no es capaz de polimerizar. Debemos agregarle un iniciador, como este peróxido orgánico. El enlace entre los átomos de oxígeno se divide para formar radicales libres, partículas reactivas con electrones impares. Los radicales libres se combinan rápidamente con una molécula de etileno. El producto también es un radical libre y también reacciona con una molécula de etileno. Esto se repite varias veces y la cadena crece. La secuencia se denomina reacción en cadena de radicales libres. Eventualmente debemos detener el proceso o la cadena de polímeros sería demasiado larga. La reacción termina cuando dos cadenas se unen. Imaginen que se está ensamblando un tren de transporte, un vagón a la vez. Cada vagón baja la pendiente y se acopla al vagón delante de él. Luego viene otro vagón y así continúa. Muchos vagones se convierten en un solo tren. Hoy en día, el polietileno es el polímero sintético más conocido del mundo. Cada año fabricamos 6.000 millones de kilogramos. Es un envoltorio de alimentos elástico y claro, o una prenda protectora impenetrable. Es un pino de bolos o un tanque de combustible, una pista de patinaje. El polietileno tiene muchos usos diferentes y muchas propiedades diferentes. Nuestro demostrador de series, Donald Showalter. Examinemos algunos de los materiales que tenemos a nuestro alrededor. Todo esto es polietileno. Algunos rebotan, otros se rompen. Algunos se desgarran fácilmente. Otros no. ¿Por qué estos objetos comunes tienen propiedades tan distintas? Existen muchos tipos distintos de polietileno. Voy a mostrarles tres. Tomemos esto. Ustedes lo llaman envoltorio para sándwiches. Yo lo llamo polietileno de baja densidad. Es muy flexible. ¿Qué tal esta botella? Puedo romperla e incluso desgarrarla, pero me tomaría mucho trabajo. Está hecha de polietileno de alta densidad.
La botella puede ser dura, pero la tapa es más dura aún. Está hecha de polietileno de eslabones cruzados. ¿Cómo puede una sustancia, un polímero, tener tantas propiedades distintas y servir para tantos usos distintos? La diversidad que encontramos en todos estos productos es un reflejo de la diversidad que hallamos en la estructura de las cadenas de los polímeros. Veamos cómo funciona esto. Si calentamos etileno en presencia de ciertos catalizadores, obtenemos un polímero con cadenas muy largas y derechas. Ya que las cadenas tienen pocas ramas o carecen de ellas, se amontonan. Imaginen una cuerda. Muchas hebras juntas son más fuertes que una sola. El polietileno creado de esta forma es bastante resistente. ¿Cuán fuerte es este polietileno de alta densidad? Los fabricantes cuentan con muchas formas de averiguar. Se puede probar la fuerza tensil del polímero o su fuerza de impacto. Esta es una prueba de resistencia a la trituración columnar. Y estas máquinas prueban la flexibilidad. Esta es una prueba de resistencia a las fuerzas destructoras ambientales. Las cadenas de polímeros más apretadas y derechas producen un polietileno aún más resistente, dándonos materiales tales como polietilenos de densidad alta y de ultradensidad. ¿Pero qué hay de este polietileno? Es un polietileno de baja densidad. Posee cadenas mucho más cortas y muy ramificadas. Debido a las ramas, las cadenas no se consolidan bien. En vez de una cuerda enrollada, aquí tenemos algo que se asemeja a ramas de árboles. El polietileno de baja densidad es más flexible que su primo de alta densidad, pero también es menos resistente. Es bueno para transportar peces dorados o para envolver productos frescos en el mercado. El polietileno de baja densidad se siente grasoso, se estira, se adelgaza y luego se parte en dos. Veamos eso en el mundo molecular. Bajo tensión, las cadenas se deslizan y luego se separan fácilmente. Ahora, ¿qué pasaría si añadimos un catalizador que lograra que estas ramas se engancharan con otras cadenas de polímeros? Eso se denomina enlace cruzado, y este tercer ejemplo de polietileno tiene una estructura tipo malla. ¿Qué propiedades podemos esperar ahora? El polietileno de enlaces cruzados actúa como una hamaca. Es muy difícil rasgarlo. El hielo plástico está hecho de polietileno de enlaces cruzados. Las tapas de las botellas de bebida también. Las botellas mismas están hechas de otro polímero, polietileno tertalate o PET, y representan la solución a un desafío formidable, que es crear un recipiente económico capaz de soportar la presión de los gases de varias atmósferas. El inventor de la botella de bebida de polietileno es Nathaniel White, que proviene de una familia de artistas famosos internacionalmente. Su hermano Andrew White expresa su creatividad en lienzos, pero Nathaniel expresa la suya a través de la ingeniería química. Me puse a pensar en lo que Wallace Carruthers hizo para DuPont en aquellos días en que nació Nylon. Él descubrió que si se toma un hilo de nylon cuando está frío, es decir, por debajo del punto de fusión, y se estira, este se orientará. En otras palabras, las moléculas de polímero se alinearían. Esto es lo que se les hace a las moléculas cuando se les orienta. Se alinean para que se proporcione la mayor resistencia. Todas jalan en la dirección que uno quiera. Sin embargo, las botellas seguían partiéndose. White estima que realizó 10.000 intentos y falló 10.000 veces antes de llegar a hacer una simple observación. Luego me di cuenta de que lo que debemos hacer es alinear estas moléculas en el lado de la botella. No solo en una dirección, sino que en dos. Así que decidí hacerle un truco a este molde, a este problema. Tomé dos trozos de polietileno y giré uno de ellos a 90 grados en relación al otro. Turned one of them 90 degrees with the other.
Así conseguí uno que se partiría en una dirección y otro que se partiría en la otra. Es decir, un trozo reforzaba al otro. Y apenas lo hice, comencé a fabricar botellas. Eso parece casi demasiado fácil. Pero, como siempre digo, citando a Einstein, la mayor parte de un problema y la manera más fácil de solucionarlo es comprenderlo. Tener el problema de forma tal que se pueda comprender lo que sucede. Y lo que yo hice en este caso fue aprender lo que estaba sucediendo. Una vez que lo supe, fue fácil resolverlo. Algún día, miles de millones de botellas plásticas podrían transformarse en montañas de basura. Algunas se pueden reciclar, otras se pueden quemar como una fuente de energía. Sin embargo, mentes creativas podrían encontrar soluciones aún mejores al problema. Uno de mis sueños es que seremos capaces de fundir las botellas retornables, derretirlas, mezclarlas con fibras reforzadoras y fabricar carrocerías de autos con ellas. Y cuando el auto haya cumplido su propósito, en vez de dejarlo en un vertedero, fundirlo y volver a hacer botellas a partir de él. La química creativa la hemos visto en acción. Hemos visto cómo es posible hacer una sustancia como el polietileno que tiene muchas propiedades. Pero la forma más fácil de crear polímeros nuevos es alterar la composición química del monómero inicial. Esos cambios afectarán rápidamente las características de un polímero. Veamos qué ocurre cuando comenzamos a realizar cambios simples en una molécula de etileno. Aquí está el etileno, solo mostrando su geometría molecular. Saquemos uno de los átomos de hidrógeno y sustituyámoslo por un anillo de benceno. Hemos creado un nuevo monómero. Este es el estireno, una molécula grande y voluminosa comparada con el etileno. El polímero del estileno es el poliestireno. Los anillos de benceno asoman aleatoriamente a la derecha o a la izquierda. ¿Qué propiedades podemos esperar que este material tenga en el mundo visible? Consideren este vaso, este poliestireno. Es claro y liviano. Este vaso también lo es, pero es de polietileno. ¿Cuál es la diferencia? Las cadenas del polietileno son más flexibles, así que el vaso se dobla fácilmente. El vaso de poliestireno se hace pedazos. Es frágil, porque las cadenas del poliestireno son más rígidas. El poliestireno es un excelente aislante del calor o el frío. Casi el 90% de este material es aire. Es voluminoso, pero tiene poco peso y es fácil trabajar con él. Aquí tenemos nuevamente el etileno. Esta vez reemplazaremos uno de los átomos de hidrógeno por un grupo de cianuro. Este es el monómero acrilonitrilo. El polímero es el poliacrilonitrilo, una fibra resistente que se entreteje en vestimentas y alfombras. Esto es poliacrilonitrilo. Es demasiado resistente para rasgarlo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué la adición de un grupo de cianuro hace que este material sea tan resistente? La diferencia es resultado de polaridad. El acrilonitrilo es más polar que la unidad de etileno, así que las cadenas que contienen grupos de cianuro se atraen más entre ellas que las cadenas que solo tienen átomos de hidrógeno. Por eso caminamos sobre poliacrilonitrilo resistente y envolvemos sándwiches con polietileno flexible. El acetileno es un gas altamente combustible que se utiliza en los sopletes para cortar. El poliacetileno es un sólido que posee algunas propiedades interesantes. Cuando sacamos dos átomos de hidrógeno del etileno, obtenemos acetileno, el cual se polimeriza a poliacetileno. Cuando el poliacetileno es mezclado con algunos compuestos metálicos, se convierte en conductor de electricidad. Observen los enlaces dobles alternos. Este sistema de enlaces dobles alternos permite que los electrones se muevan libremente a través de la estructura, tal como lo hacen a través del metal en un trozo de cable.
Este trozo de poliacetileno está completando un circuito eléctrico. Cuando al polímero se le agrega una dosis de solución de yodo, se completa el circuito y el ventilador gira. Los investigadores esperan que el poliacetileno pueda convertirse en la batería fundamental del futuro. Tal vez algún día una batería de poliacetileno moldeada dentro del panel de una puerta proporcionará la energía para los autos eléctricos del mañana. Cada año los Estados Unidos consumen más plástico que el hierro, el cobre y el aluminio juntos. Algunas de las aplicaciones más increíbles de la investigación de polímeros se puede hallar en los automóviles. No solo los automóviles se benefician con la revolución del plástico. Anualmente los aviones comerciales a reacción ahorran millones de dólares en costos de combustible gracias a la utilización de polímeros. Y la exploración espacial depende cada vez más de los polímeros sintéticos. 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos ignición y despegue. Y el transbordador espacial ha dejado la torre. Para formarnos alguna idea de dirección de la investigación de polímeros en el siglo XXI, entrevistamos a Howard Simmons, presidente de investigación para la compañía DuPont. Muchos lugares en los cuales utilizamos metales hoy en día, especialmente en aplicaciones estructurales, en el futuro serán dominados por los polímeros. Algunas de las cosas más exóticas están en el área de la medicina, en la cual se esperan grandes mercados, por ejemplo, en las prótesis. Hoy en día, la mayoría de los huesos artificiales, articulaciones, ligamentos y hasta arterias están hechos de polímeros sofisticados hechos por el hombre. Acabo de ver un estimado reciente del mercado que dice que para la próxima década este será un negocio de más de 2.000 millones de dólares. Y una razón importante para esto es que los polímeros permiten variaciones casi infinitas en su estructura y por lo tanto variaciones casi infinitas en sus propiedades. Por lo tanto, en cuanto a metales y vidrio, actualmente lo sabemos casi todo. Obviamente no todo, pero casi todo. Existen variedades casi infinitas de polímeros que podemos concebir y con suficiente tiempo podremos poner a punto sus estructuras y propiedades. Resumen. La ciencia de los polímeros ha crecido mucho en el siglo XX. Hace 100 años aún no habíamos creado nuestro primer polímero sintético. Hoy en día utilizamos polímeros en forma habitual, en medicina, en construcción y en transporte. La ciencia de los polímeros comienza con la fragmentación del petróleo crudo en sus compuestos a través de dos procesos, la destilación fraccionaria y el cracking. Creamos un polímero encordando miles de moléculas pequeñas como la molécula de etileno. Esto es la polimeración. Hemos mostrado cómo ocurre en una reacción en cadena de radicales libres. El producto es el versátil polímero, el polietileno, el más común de los polímeros sintéticos. Estos polímeros poseen una amplia gama de propiedades distintas, duros o suaves, flexibles o frágiles, aisladores o conductores. Dependiendo del tamaño, estructura y composición química de las cadenas del polímero. Los químicos que investigan los polímeros continúan alterando la estructura de las moléculas o cambiando los bloques de construcción básicos o monómeros para crear materiales totalmente nuevos que imitan e incluso mejoran nuestras sustancias naturales. Antes de que nosotros comenzáramos a jugar en un laboratorio, la naturaleza ya utilizaba abundantemente los polímeros dentro de nosotros y a nuestro alrededor. ¿Por qué los polímeros? Bueno, las moléculas por sí solas tienen algunas propiedades, pero cuando las unimos en cadenas y las disponemos en hermosas estructuras de dos o tres dimensiones, estas propiedades cambian. Los polímeros adquieren resistencia.
La naturaleza utilizaba los polímeros porque le convenía, es decir, nos conviene a nosotros. Hemos hecho bien en seguir el ejemplo de la naturaleza aquí en el laboratorio, pero ¿existe algo inherentemente distinto acerca de los polímeros sintéticos que los separe de los naturales? Por supuesto que existen diferencias. Existen diferencias entre los sintéticos, el rayón es distinto al nylon, y existen diferencias entre los naturales, el algodón es distinto a la lana. Pero más interesantes que las diferencias entre las naturales y los sintéticos son las similitudes que de hecho provienen del nivel molecular. Es hipnótico ver una araña tejer su red, nos atrae, es hermoso. También es interesante observar cómo lo hace, cómo segrega su seda y cómo funcionan sus hilados. Y para mí es fascinante penetrar al nivel molecular y descubrir cómo sus enzimas fabrican la seda. No es menos bello ver a un químico presentar un proceso totalmente nuevo para fabricar polietileno y luego ver cómo lo implementa a niveles de miles de kilogramos por hora saliendo de una fábrica. La mente humana ha inventado una ingeniosa solución para un problema difícil. Y manos humanas, guiando las herramientas, la han llevado a la práctica.